You're listening to the BBM Global Network with 25 years in broadcast audio and video production. Our passionate team creates content and marketing for the world of Internet talk radio. If you've got a passion, come join us at bbmglobalnetwork.com. The BBM Global Network. Your voice is now heard. A Puerto Rico hoy, con su anfitrión Kelvin Caban. Escuchen mientras Kelvin describe los asuntos que influencian el Puerto Rico de hoy en día desde una perspectiva interesante y objetiva. Ahora démosle la bienvenida al anfitrión de Puerto Rico hoy, Kelvin Caban. Placer estar con todos ustedes en este su programa. Estás escuchando Puerto Rico hoy. Hola, yo soy su anfitrión Kelvin Caban y estamos llegando a ustedes por BBN Global Network y por TuneIn Radio. En el día de hoy, pues, vamos a tener un tema bien importante y bien interesante, ya que uno de los elementos que distinguen a Puerto Rico lo es su cultura. Y específicamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, de la cultura de Puerto Rico y de lo que distingue la cultura de Puerto Rico. Básicamente, ¿qué entendemos por cultura? Por cultura entendemos la forma de vida de las personas, en este caso de las personas de Puerto Rico. Cultura es todo aquello que las personas hacen, llevándose todo a través del aprendizaje de generación en generación. O sea que, en otras palabras, la cultura de Puerto Rico, pues, es lo que las personas hacen en Puerto Rico, o la forma de vida de las personas en Puerto Rico. Básicamente, uno de los factores que podemos mencionar que se conserva en Puerto Rico, pero que ha cambiado, que tiene que ver con los aspectos de la cultura, son los valores. Básicamente, los valores han cambiado en Puerto Rico debido a los estilos dinámicos de lo que es la música y el arte. Y básicamente, pues, muchas personas, en términos de los valores en Puerto Rico, muchas personas no son tan expresivas y cada cual es más bien reservado. En una época en Puerto Rico, pues, las personas solían compartir entre vecinos, y hoy en día, pues, las personas solo comparten en actividades especiales, y, pues, básicamente las personas solían compartir entre las grandes familias de padres, abuelos e hijos, y hoy en día, pues, solo comparten en actividades especiales como las actividades de la época navideña y en actividades de padres e hijos. Sin embargo, pues, los valores en Puerto Rico se conservan y ayuda mucho al desarrollo de lo que es la cultura y la sociedad puertorriqueña, básicamente. Pero, pues, podríamos decir que el puertorriqueño es bastante reservado y no es tan expresivo como solía ser. También, otro elemento fundamental que vamos a tomar en consideración es el folclore. Básicamente, en términos generales, el folclore se define como que son las creencias, las costumbres y las historias de un lugar, en este caso de los puertorriqueños. El folclore, pues, pasa de persona a persona a través del uso de la boca o hablando. Básicamente, el folclore en Puerto Rico se manifiesta en diferentes creencias que han permanecido a lo largo de los años. Un ejemplo es la historia del coquí y la creencia de que este animal, que es un sapo, es oriundo exclusivo de Puerto Rico y de que solamente puede vivir en Puerto Rico. Básicamente, pues, hoy en día, con los adelantos y la información, los puertorriqueños están conscientes de la mayoría de que esa historia es solo un mito y de que el coquí, pues, puede vivir en otros lugares, en lugares tropicales, básicamente, y es oriundo y exclusivo de otros lugares también. Básicamente, pues, esa historia es un mito que es parte de la creencia de lo que es el folclore de Puerto Rico, que se manifiesta de diferentes formas en Puerto Rico. Básicamente, pues, otro de los elementos que vamos a mencionar acerca de lo que es la cultura de Puerto Rico es el lenguaje. Y específicamente, pues, podríamos decir, en términos del lenguaje,
que es parte de la cultura de Puerto Rico, que Puerto Rico es bilingüe, básicamente. Y en Puerto Rico solo se habla el inglés en un 5% de los hogares aproximadamente, mientras que español se habla en un 95% de los hogares. Sin embargo, los puertorriqueños pues son capaces de hablar en inglés con fluidez. Y básicamente pues hubo mucha controversia cuando en el gobierno anterior del Partido Popular Democrático pues el gobierno estableció el idioma primario como el español y el idioma secundario como el inglés, básicamente para asuntos del gobierno de Puerto Rico. Anteriormente estaban los idiomas a la misma estatura. Sin embargo, pues básicamente las personas están tranquilas porque saben que el inglés es un idioma universal y al mismo tiempo pues entienden que ambos son idiomas oficiales de Puerto Rico. Y que aunque el gobierno actual del Partido Nuevo Progresista no ha hecho nada para cambiar esa realidad de establecer un idioma como primario y el otro como secundario, que lo hizo la pasada administración, pero básicamente pues ambos idiomas son parte del sentir y de la cultura del puertorriqueño. Básicamente, otro factor indispensable que hemos mencionado en esta hora es las personas contribuyendo a lo que es la cultura. Básicamente, Puerto Rico tiene una cultura que ha evolucionado mucho a lo largo de los años y hay muchas figuras que están contribuyendo a lo que es la cultura de Puerto Rico. Básicamente, figuras como José Feliciano, a través de sus canciones, han influenciado en lo que es la cultura de Puerto Rico por toda una vida a través de su música. Y básicamente otros como Ricky Martin han contribuido a la música, no solamente con sus obras benéficas, sino con su música y también con sus obras benéficas para ayudar a otros. Básicamente otras personas a lo largo de los años han contribuido con obras escritas de la literatura, así como con obras de arte. Y básicamente, pues muchos escritores y artistas en Puerto Rico han contribuido de forma anónima a lo que es la cultura de Puerto Rico. Básicamente, en Puerto Rico existen pintores que hoy en día se ganan la vida a través de sus pinturas y se le reconoce mucho en aspecto local. Básicamente, muchas pinturas demuestran lo que son paisajes y estampas que caracterizan al puertorriqueño y a sus costumbres. Y Puerto Rico también cuenta con escultores que han llevado sus esculturas a otros lugares del mundo, caracterizando así lo que son los puertorriqueños. Básicamente, pues lamentablemente por lo general se le da más tributo a los artistas de la música y a los políticos, como que son las personas que están contribuyendo activamente a lo que es la cultura. Sin embargo, hay muchas personas que tienen contribuciones destacadas a lo que es la sociedad de Puerto Rico, y muchos lo hacen de forma anónima, pero están contribuyendo, no son reconocidos. Muchas de esas personas que contribuyen a lo que es la cultura pues no son reconocidos nacionalmente a nivel de los Estados Unidos o internacionalmente, pero sus contribuciones a lo que es la cultura en Puerto Rico pues son muy, muy bien recibidas y son puestas en práctica. Básicamente, pues la cultura, que es la forma de vida de las personas, en este caso de los puertorriqueños, y lo que se lleva a cabo cuando hablamos de cultura, pues se lleva mejor cuando tenemos personas que contribuyen activamente a lo que es la cultura. Esto es Puerto Rico Hoy. Yo soy Kelvin Cabán y estamos llegando a ustedes en vivo a través de BBN Global Network y de TuneIn Radio. Vamos a hacer un receso, pero regresemos. ¿Sabe usted que Puerto Rico posee un Instituto de Cultura, conocido como Instituto de Cultura Puertorriqueña, con un enfoque en la conservación de la cultura y en reconocer a aquellas personas que contribuyen a la cultura?
arte también. Hablamos más de ese instituto cuando regresemos. Regresamos en breve. Introducing BetterHomeAndGarden.com. That's www.betterhomeandgarden.com with just the letter N in Better Home and Garden. BetterHomeAndGarden.com offers you the highest quality products on the market that are environmentally safe and effective, and to make them available to you at the lowest possible prices. BetterHomeAndGarden.com understands that kind of creativity and do-it-yourself attitude. Thus, we developed our website, BetterHomeAndGarden.com. BetterHomeAndGarden.com offers you the following products right online. Bath, bedding, collectibles, craft, sewing and hobby, food and beverage, furniture, home decor, kitchen and dining, lamps and lighting, large appliances, musical instruments, outdoor cooking, patio items, pet supplies, plant and garden, rug and floor coverings, small appliances, travel and luggage, and so much more. Better Home and Garden is an online retailer offering a wide variety of high-quality brand-name merchandise at discount prices. Our service is personal and we aim to please. Visit us at www.betterhomeandgarden.com. Make your home your own. Do you ever wonder why certain things are happening in your life? How to start a business or a new direction? Need answers? Astrologer Bonnie Prabula can help you reveal your true self and gain strength and focus so you can achieve greater joy and success. Working with a natal birth date, time, and location, Bonnie brings out qualities to aid you in getting the best from your life. She can help you unlock dormant traits to bring you greater awareness. Bonnie also conducts public speaking engagements to educate aspiring astrologers on their journey to the stars. A gifted artist, Bonnie bridges her talents and recently launched a line of Astro Bears, uniquely created in colors of individuals' astrology charts. She also makes one-of-a-kind necklaces of crystal beads and woven thread. To learn more about the world of Bonnie Prabula, go to BonnieGPrabula.com. And for astrology consulting, visit AstrologyConsultants.com or call or email her at 808-526-1536 or BonnieGP@AOL.com. Ya regresamos, estás escuchando Puerto Rico Hoy. Yo soy su anfitrión Kelvin Cabán y estamos por BBN Global Network y por TuneIn Radio. Antes del receso, estábamos hablando acerca de que Puerto Rico tiene un instituto de cultura que se conoce como el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este instituto, pues, como dije, fomenta a las personas que contribuyen a la cultura y a lo que es el arte. Básicamente, pues la forma del instituto fomentar a las personas es reconociéndolos con una membresía. El instituto busca la conservación de las artes y los valores, y por eso pues hace reconocimiento a los artistas, entre estos pintores y escritores, con lo que es un reconocimiento, en este caso una membresía, para fomentar a que sigan contribuyendo a la cultura. Y también pues le reconoce reconoce actividades oficiales a través de sus divisiones como entidad y como empresa. Básicamente el instituto establece las actividades como oficiales de lo que es su empresa. Otro aspecto bien importante en la cultura de Puerto Rico que vamos a mencionar, ya que estamos hablando de los aspectos más importantes acerca de la cultura, y uno de los aspectos más importantes acerca de la cultura de Puerto Rico, pues es la cultura popular, o básicamente la cultura en general de Puerto Rico ha evolucionado y ha progresado por lo que son las contribuciones de las series televisivas y las películas de Hollywood. Básicamente, las series animadas, las historietas y los videojuegos influencian positivamente en lo que es la cultura de Puerto Rico. Básicamente, medios como el internet, como lo que son las redes sociales y como lo que es la televisión, están ayudando en lo que es la cultura en general de Puerto Rico. Y esto muchas veces, estas redes sociales y esta televisión, pues, ayudan y se llevan a cabo en el idioma inglés. Básicamente, pues eso es una idea, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de lo que es la cultura. Y otro de los elementos que vamos a cubrir en el día de hoy, que vamos a mencionar para dar una idea de lo que es la actualidad de Puerto Rico al respecto, pues es la vestimenta. La vestimenta es algo que prácticamente se ha globalizado. En Puerto Rico la vestimenta que se utiliza, que describe nuestra cultura, va a tono con la vestimenta que se utiliza en términos generales
en el mundo occidental o en las Américas. Básicamente, esta vestimenta es fabricada en países lejanos y llega a Puerto Rico a través de grandes empresas. Pero también la vestimenta que se utiliza en Puerto Rico pues tiene que ir a tono con lo que es el clima de Puerto Rico. El clima de Puerto Rico está siempre entre los 80 y los 90 grados anualmente. Básicamente la mayor parte del año es un clima bien cálido. Y por lo que la vestimenta en Puerto Rico pues va a tono con lo que es el clima de Puerto Rico. También pues en términos de la vestimenta, pues existen en Puerto Rico en la actualidad, ¿verdad? Pues en términos de la vestimenta, existen vestimentas originales o autóctonas de Puerto Rico que tienen líneas y adornos especiales, mayormente son vestimentas para las damas y son vestimentas para las mujeres. También pues voy a hablar un poco de lo que es el lenguaje corporal en este programa. El lenguaje corporal de los puertorriqueños es una de las cosas que debemos tomar por separado, ya que este es un lenguaje muy especial y es una de las cosas que más distinguen a la cultura de puertorriqueños. Básicamente, cuando hablamos del lenguaje, hace un rato pues hablamos que el lenguaje principal de Puerto Rico son el español y el inglés, y describimos una situación que hubo en el gobierno respecto a los idiomas. Pero básicamente, cuando hablamos del lenguaje, pues hay tres tipos de lenguaje, que son el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y el lenguaje corporal. En términos del lenguaje corporal, pues mientras se habla en Puerto Rico, ya sea en español o en inglés, se usa mucho lo que son las señas y los gestos con las manos. También se usan expresiones en el rostro con más frecuencia que en otros lugares, y el contacto visual, que en algunos sitios puede ser visto como algo negativo, en Puerto Rico se percibe como que es algo común. Básicamente, el puertorriqueño usa mucho lo que es el contacto visual en la comunicación como parte de lo que es el lenguaje corporal. Y otro de los elementos que quiero mencionar en esta parte, pues es, hablando de lo que es la cultura, son las frases comunes y los refranes. Las frases comunes de Puerto Rico son tradicionales y son en el idioma español. Básicamente, pues hay diferentes frases que describen lo que es el puertorriqueño. Para quejarse, muchos en Puerto Rico dicen como un refrán, como una frase común, quemarle, ¿verdad? En otros lugares dicen hay quemarle, otros lugares de habla hispana, pero en Puerto Rico dicen quemarle. También cuando se quiere identificar a una persona con un amigo, se dice por lo general esa persona es mi pana, haciendo uso de la palabra pana, que de hecho es una fruta muy preferida en Puerto Rico, muy querida entre los puertorriqueños. Se usa la palabra pana para describir lo que es un amigo. En términos de una frase común, pues esa persona es mi pana, quiere decir esa persona es mi amigo. Y lo que es las frases comunes es diferente a lo que son los refranes, porque las frases comunes son más cortas que los refranes y tienen una función diferente. Sin embargo, en cuanto a refranes que se dicen mucho en Puerto Rico y que siguen distinguiendo al puertorriqueño hoy en día, está haz bien sin mirar a quién, que es una especie de consejo que lo que dice es que hay que ayudar a las personas sin importar la persona a la que se esté ayudando. También hay otro refrán que se usa mucho en Puerto Rico, que dice el papel lo aguanta todo. Esto lo que es que un refrán que describe cuando una persona no está de acuerdo con lo que un escritor está escribiendo. Básicamente, pues, está escuchando Puerto Rico Hoy. Yo soy su anfitrión Kelvin Cabán y estamos llegando a ustedes por BBN Global Network y por TuneIn Radio. Vamos a hacer un receso, pero ¿sabe usted que Puerto Rico posee una cifra grande? Son más de 100 refranes y frases comunes, originales y autóctonos de Puerto Rico que van de generación en generación. Hablamos más de esa cifra
Cuando regresemos, manténgase en sintonía. The earliest human societies worshipped a female goddess. Little is known about this time because we did not always have a written recorded history. It was around 3100 BC when the Sumerians invented the first written language, and everything that preceded this time is prehistory. The prehistorical record includes all of women's unwritten history from 30,000 BC to the time that men began achieving political power around 3000 BC. Male feminist artist Kimberly Berg maintains a strong position in educating and inspiring both men and women through his devotional art to the goddess in all women. Studying their history is paramount to understanding who women were and who they would become later, living in a patriarchal society. To learn more about this important time in our history, go to www.isisrising.net. Ya regresamos. Esto es Puerto Rico Hoy. Yo soy Kelvin Caban y estamos llegando a ustedes en vivo a través de BBN Global Network y de TuneIn Radio. Antes del receso estábamos hablando acerca de que Puerto Rico posee una cifra grande. Son más de 100 refranes y frases comunes que son originales y autóctonos de Puerto Rico. Esto se debe a que por años los puertorriqueños han utilizado lo que son los refranes para expresar su sentir y llevar lo que son mensajes, haciendo más fácil lo que es la comunicación. La razón de que hayan tantos refranes y frases comunes originales de Puerto Rico se debe a que los puertorriqueños pues, han utilizado los refranes y las frases comunes para facilitar lo que es la comunicación a través de los años, y estos pues han permanecido, como dije anteriormente, antes del receso, de generación en generación, a través de los años. Estos refranes han permanecido de generación en generación y se usan para lo que es la comunicación, para facilitar la comunicación. En los pueblos, uno de los elementos más importantes que distinguen la forma de vida o la cultura es el arte. Básicamente en Puerto Rico sucede lo mismo. Uno de los componentes que identifican el arte en Puerto Rico lo es la pintura. Básicamente en Puerto Rico, los pintores puertorriqueños les gusta plasmar imágenes del Puerto Rico del ayer, ya que lo encuentran más interesante, y no les gusta tanto plasmar imágenes del Puerto Rico de hoy en día. A lo largo de los años también se han hecho pinturas relacionadas a lo que es la religión y a lo que son las figuras religiosas. Básicamente, otra parte de lo que es el arte puertorriqueño que debemos mencionar es el dibujo. Esta parte es diferente a lo que es la pintura. Básicamente, un artista dibujante pues, en Puerto Rico puede ser capaz de plasmar un dibujo que describa exactamente a una persona o a un paisaje sin diferencia. Y todo esto es hecho con la mano del artista a través del dibujo y a través de lo que es un lápiz de carbón, que es el instrumento que se utiliza para practicar el dibujo. Básicamente, pues, esto es la pintura y el dibujo, pues, son solamente dos aspectos de lo que es el arte en Puerto Rico. Otra parte del arte puertorriqueño, pues, que debemos mencionar es el grabado. Y el grabado en Puerto Rico, aunque es similar a la pintura, los artistas puertorriqueños la diseñan y la establecen sin colores. Un ejemplo de un grabado puede ser lo que se conoce como un litograma. Básicamente, el litograma es un ejemplo de un grabado. Y también, como parte del arte puertorriqueño, Puerto Rico tiene fotógrafos de muy buena calidad. La carrera de la fotografía no se practica tanto en Puerto Rico, pero sin embargo, Puerto Rico tiene fotógrafos de muy buena calidad, aunque no sean muchos. También la cerámica y las obras realizadas en cerámica son muy comunes en el arte puertorriqueño. Muchas de las cerámicas forman personas y animales del diario vivir. Por lo general, cuando se habla de cerámica, las cerámicas describen personas en general y no figuras de personas en específico.
Básicamente, pues estos son solamente algunos de los elementos del arte puertorriqueño que hemos mencionado, que estamos mencionando, y todos los elementos del arte de Puerto Rico se pueden ver en los museos de Puerto Rico que están localizados en las ciudades más urbanas de Puerto Rico, como Ponce y San Juan, específicamente en los museos. Los museos de arte se encuentran en las ciudades más urbanas como Ponce y San Juan. También uno de los aspectos que podríamos decir que más describen la cultura de Puerto Rico es su música. Y básicamente la música en Puerto Rico pues es un tema muy importante como parte de lo que es la cultura. Muchos en Puerto Rico piensan que solo la danza y la música clásica son los géneros que son parte de la cultura de Puerto Rico, pero la realidad es que hay otros géneros musicales que son parte de la música popular y que también son parte de la cultura y tienen un efecto bien grande en lo que es la forma de vida de las personas. Básicamente la música popular también influye en lo que es la cultura, en lo que es la forma de vida de las personas. Y entre los géneros musicales que son parte de la música popular se encuentra la salsa, que muchas personas en el mundo aman y disfrutan y han aprendido a conocer y a disfrutar. Y también hoy en día en Puerto Rico ha emergido el hip hop en español, mejor conocido como música urbana o reggaetón. Este género musical a su vez es parte de la forma de vida de los puertorriqueños. Músicos como Daddy Yankee y Bad Bunny se perfilan como el presente y el futuro de esa música. Daddy Yankee como el presente y Bad Bunny quizás como el futuro de esa música. Por otro lado, hay quienes critican el reggaetón porque muchas veces tiene letras obscenas en su lenguaje que pueden afectar la forma de vida de las personas y que pueden influenciar negativamente lo que es la cultura. También ha habido reclamaciones de personas que dicen que esta música, el reggaetón, pues tiene una influencia negativa y una enseñanza ofensiva en contra del género femenino o de la mujer. Sin embargo, aunque muchos músicos que cantan el reggaetón mantienen esta tendencia negativa, otros músicos, incluyendo los mencionados, como Daddy Yankee y Bad Bunny, pues han hecho todo lo posible para que su música sea diferente y tenga una enseñanza positiva y basada en el entretenimiento. También otro tipo de música que se escucha mucho en Puerto Rico y con influencias marcadas en la forma de vida de los puertorriqueños es la música pop en español o la música pop simplemente. Y artistas como Luis Fonsi han marcado la música pop con sus letras románticas. Básicamente, pues son muchas personas en este género que son conocidos en Puerto Rico por su trayectoria de muchos años. En el Puerto Rico hoy en día, los músicos pues practican estos tipos de géneros como el reggaetón, como la salsa, como lo que es la música pop también, y la disfrutan. Esto es Puerto Rico hoy. Yo soy Kelvin Cabán. Y estamos llegando a ustedes en vivo por BBN Global Network y por TuneIn Radio. Vamos a hacer un receso, pero cuando regresemos, ¿sabe usted que Puerto Rico es el mayor productor y consumidor promedio que hay del género de música hip hop en español o reggaetón? Hablamos más de eso luego del receso. Manténgase en sintonía. Patricia Fayeweather Harlow is passionate about the environment and conserving our natural resources. She's written a 5-part book series for all ages called Rock with Rodney and Party with Perky to Preserve Wildlife, which brings awareness through these vibrant characters on preserving and protecting our national parks and historic landmarks. Harlow has launched a campaign to mobilize green supporters in forming a united front against big oil, big coal, and the Keystone XL pipeline. And she addresses the controversial practice of fracking in books 4 and 5. She's determined to bring greater awareness to the dangers of drilling and running crude oil through pipelines that cut through pristine landscapes. And she empowers readers to take action in keeping America beautiful. To learn more about Patricia Fayeweather Harlow and to purchase her books,
Visit www.patricia-fayeweather-harlow.com. That's F-A-Y-E-R-W-E-A-T-H-E-R. And play your part in preserving the landscape that we all share and love. Abuse happens every moment of every day. According to national statistics in the United States, every 2 minutes, someone is sexually assaulted. And every 10 minutes, a report of child abuse is made. Those currently struggling with abuse, or if you know someone who has been the victim of abuse, you are not alone. Whether physical, mental, emotional, or sexual, know there is hope, there is help, there is healing. Author Tammy Hall has written a book from her own account of abuse called Journey of Courage that can guide you through your own personal journey of healing. Stop struggling through life. It's your story. It's your healing. And it can begin with the first turn of the page. Visit www.journeyofcourage.com to begin your path to becoming the person you were ultimately created to be. Healed, hopeful, happy. Ya regresamos. Estás escuchando Puerto Rico Hoy. Yo soy su anfitrión, Kelvin Cabán, y estamos llegando a ustedes por BBN Global Network y por TuneIn Radio. Antes del receso, estábamos hablando acerca de que Puerto Rico es el mayor productor y consumidor del género musical de hip hop en español o reggaetón, posiblemente en el mundo. Y este género pues musical ha desplazado a otros géneros entre la preferencia del público. Esto a su vez pues ha influenciado mucho en lo que es la cultura de Puerto Rico. Y básicamente pues la razón por la que Puerto Rico es el mayor productor y consumidor del género musical de hip hop en español o reggaetón, pues se debe a que el género pues es oriundo y exclusivo de Puerto Rico en parte. O sea que muchas de las partes del reggaetón pues son oriundos, muchos aspectos del reggaetón son oriundos de las discotecas de Puerto Rico, no en su totalidad, pero una parte, cierta parte de aspectos del reggaetón pues son oriundos de las discotecas de Puerto Rico, y a eso se debe a que Puerto Rico sea el mayor productor y consumidor de este género musical. También uno de los elementos que están bien relacionados a lo que es la cultura de Puerto Rico son sus museos. Y en Puerto Rico existen distintos tipos de museos. Algunos museos le rinden tributo a lo que es la herencia racial, mostrando artefactos y artículos de guerra que fueron pertenecientes de los grupos raciales más influyentes en lo que es los puertorriqueños. Básicamente, pues en algunos museos se encuentran artefactos y artículos de guerra de los españoles, de los africanos y de lo que fueron los indígenas taínos nativos de Puerto Rico. Además de los museos que le rinden tributo a la herencia racial, otros museos le rinden tributo a lo que son las contribuciones de los puertorriqueños al ejército de los Estados Unidos, mayormente los que están radicados en bases militares del US Army o del ejército de los Estados Unidos de América. Básicamente, pues estos museos lo que hacen es que le rinden tributo a las contribuciones de los puertorriqueños al ejército de los Estados Unidos. Y entre estos pues se encuentra el que está ubicado en el campamento Santiago en Salinas, que posee un pequeño museo del Puerto Rico National Guard o la Guardia Nacional de Puerto Rico del ejército de los Estados Unidos. Y pues básicamente es importante señalar que al ser Puerto Rico parte de los Estados Unidos, pues los militares puertorriqueños ejercen para su ejército, el ejército de los Estados Unidos o el US Army. También pues otros museos, además de los museos relacionados al ejército y los museos relacionados a la herencia racial, otros museos en Puerto Rico hoy en día están dedicados a lo que es el arte en Puerto Rico. Puerto Rico tiene dos museos, básicamente, que tienen obras de arte que son exclusivamente de artistas puertorriqueños en mayoría. Estos museos están radicados en las ciudades de Ponce y de San Juan. Tanto el Museo de Arte de Ponce como el Museo de Arte de San Juan pues tienen obras que son en su mayoría de artistas puertorriqueños. Y tienen la aprobación de la mayor parte de los visitantes a través del internet.
Y también en Puerto Rico existen museos que están preparados por empresas, como el Museo de la Fundación Casa Cortés, que hace alusión a la barra de chocolate Cortés y a la historia de este tipo de chocolate. Y básicamente, pues como este museo, pues hay diferentes museos en Puerto Rico que están dedicados a lo que son las empresas locales en Puerto Rico. Entre estos, pues también están museos que son dedicados a la industria del café, que es una de las industrias que más se practica en Puerto Rico. Y pues estos museos están localizados en los pueblos centrales donde radican las empresas del café. Básicamente, esos son los museos que más se ven en Puerto Rico. Y también otro de los factores que describen lo que es la cultura de un grupo de personas es su literatura. Básicamente, Puerto Rico hoy en día cuenta con excelentes piezas de literatura que se han preparado durante mucho tiempo. Básicamente, las obras escritas de Puerto Rico en una época se enfocaban en lo que es la poesía, los cuentos y las novelas. Sin embargo, son los cuentos, las poesías y las novelas los que gozan de la mayor popularidad y de la mayor preferencia del público hoy en día. Y son los cuentos, las poesías y las novelas los que se enseñan en las escuelas de Puerto Rico. Básicamente, las cuentos, poesías y novelas, pues son el tipo de obra literaria que se realizaba en una época mucho en Puerto Rico, que hoy no se practica tanto, no se lleva tanto en cuenta. Sin embargo, pues hoy en día las obras literarias reflejan más un enfoque sociológico y que en ocasiones pues atiende los temas políticos de Puerto Rico. Básicamente, pues los libros de hoy en día atienden lo que son temas políticos y sociológicos. Mayormente, pues en las escuelas de Puerto Rico se le da más enfoque a lo que son las obras literarias que no son de puertorriqueños bajo la enseñanza de los idiomas. Y esto es lamentable que se le dé más importancia a otros escritos y otros trabajos que no son obras literarias de Puerto Rico, ya que a través de la literatura y a través de conocer la literatura de Puerto Rico, pues se pueden conocer los valores de los puertorriqueños. Básicamente en Puerto Rico se enseñan el español y el inglés en las escuelas. Y en la enseñanza de lo que es el inglés, pues se enseñan escritos de escritores de los Estados Unidos y de Inglaterra, mayormente. Y también en la enseñanza de español, pues se enseñan obras literarias de escritores latinoamericanos. Básicamente, las obras literarias de puertorriqueños que se enseñan en Puerto Rico son mayormente en la poesía y son en la enseñanza del idioma español. Y yo entiendo que entendemos, ¿verdad?, que es importante poder aprender lo que es la literatura local de Puerto Rico, ya que no importa la manera como se aprenda, aprendiendo la literatura local de Puerto Rico, pues se pueden aprender los valores que la literatura posee y conservar los valores locales del puertorriqueño. ¿Estás escuchando Puerto Rico hoy? Yo soy su anfitrión Kelvin Cabán y estamos llegando a ustedes por BBN Global Network y por Tuning Radio. Vamos a hacer un receso, pero cuando regresemos, ¿sabe usted que la Universidad de Puerto Rico, en afiliación con la Librería del Congreso de los Estados Unidos, acordaron y establecieron el primer centro de Puerto Rico para el libro, una librería? Hablamos más de eso y de su importancia luego del receso. Manténgase en sintonía. Hi, my name is Myra Fox, and I am a survivor. I am the founder of the Castle Lewis I Survived Foundation and the author of a series of books entitled I Survived a Murder Untold, which tells the story of my sister and I who were abandoned and left in the care of a woman who beat us repeatedly. Unfortunately, it resulted in the death of my sister, Castle Lewis, which is revealed in a page-to-page chilling story. After spending time in the foster care system, I've documented my suffering and my loss and ultimately my survival. I'm blessed to work daily in my community and surrounding areas to give back
by helping others and feeding the homeless. I want to spread awareness of the dangers of abuse. You can purchase my books and contribute to the Castle Lewis I Survived Foundation by visiting www.castlelewis.com, or you can call us at 540-999-8401. Thank you. Did you know that your beliefs create your entire reality, but it's the subconscious beliefs that do most of the creating? Belief shifter and life coach Shiraz can help you identify those limiting beliefs and eliminate them, often in a single session. Like, it was almost instant, like I had relief right away. Creating better health, relationships, careers, and finances. Let Shiraz help you step out of safety and into awareness. Definitely something's happening. It's like a flow inside. You know, it feels good. Whether in person or online, Shiraz provides personal coaching, belief shifting. Visit Shiraz at energeticmagic.com or call 416-529-7429. Energetic Magic on the BBM Global Network, Tuesdays at 7 p.m. Eastern. Find your greater happiness. Be well. Be aware. Be magical. Ya regresamos. Esto es Puerto Rico Hoy. Yo soy Kelvin Cabán y estamos llegando a ustedes en vivo a través de BBM Global Network y de Tuning Radio. Antes del receso estábamos hablando acerca de que la Universidad de Puerto Rico llegó a un acuerdo con la Librería del Congreso de los Estados Unidos y establecieron lo que es el primer centro de Puerto Rico para el libro. Este centro pues es una librería y es el número 53 afiliado a la Librería del Congreso de los Estados Unidos. Todos los estados de Estados Unidos pues tienen estas librerías afiliadas a lo que es la Librería del Congreso, y también el Distrito de Columbia y las Vírgenes poseen este tipo de centro. El de Puerto Rico es el número 53. Está localizado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en San Juan y está enfocado en lo que son las ciencias bibliotecarias, con un enfoque en la informática y en la literatura de Puerto Rico, en los libros de Puerto Rico, que es algo bueno porque dijimos que es necesario enfocarnos en la literatura de Puerto Rico para conservar los valores de los puertorriqueños. Y básicamente pues este centro pues se enfoca en lo que es la literatura de Puerto Rico y en los libros de Puerto Rico, que es tan importante. Básicamente pues en Puerto Rico vamos a hablar ahora de las fiestas que se celebran en Puerto Rico, los festivales. Básicamente pues en Puerto Rico se celebran muchas fiestas y festivales que son muy amenos entre el público. Y estas fiestas son parte de la cultura y de la tradición de lo que es el puertorriqueño. Un ejemplo vivo de lo que son las fiestas que se celebran en Puerto Rico son las fiestas patronales. Básicamente, pues las fiestas patronales se celebran en todos los pueblos de Puerto Rico y en fechas separadas para los distintos meses del año. Se celebran en todos los pueblos de Puerto Rico y en todos los municipios. Y el nombre fiesta patronal pues se debe a que anteriormente y según la creencia cristiano-católica, la fiesta se le hacía en honor a un santo conocido como el patrón o el santo principal de ese pueblo. Y esa es la explicación de por qué se llama fiesta patronal, porque se debían a un santo especial de la religioso. Básicamente, pues Puerto Rico tiene 78 pueblos o municipios y cada pueblo tiene una fecha asignada para su fiesta patronal. Y las fiestas patronales incluyen noches con música en vivo de artistas famosos. También incluyen lo que son carruseles y máquinas para pasearse, que las personas llaman machinas. Y también incluyen, además de la música en vivo y los carruseles, pues incluyen lo que son las famosas picas de caballo, con lo que es una pista preparada con caballitos de madera tamaño miniatura tallados
por artistas puertorriqueños. Y la pista es de unos cuantos pies cuadrados de grande y las personas pagan una cantidad de dinero por jugar. Y si su caballito gana en esta carrera, pues las personas terminan ganando una cantidad mayor a la que jugaron, a la que pagaron por jugar. Básicamente, pues la pista, que es de unos cuantos pies, relativamente pequeña y grande, pues la pista tiene de 10 a 20 caballitos y pues es parte de lo que es la tradición y la cultura de Puerto Rico en estas fiestas patronales. Básicamente, pues estas fiestas patronales pueden durar hasta 7 días de una semana, duran 7 días de una semana en algunos lugares, en otros duran 3 o mayormente fines de semana también. Y además de las fiestas patronales en Puerto Rico, pues también se celebran ferias artesanales y se celebran ferias agrícolas o relacionadas a lo que es la agricultura. Básicamente, para los visitantes en Puerto Rico y para los turistas, es importante destacar que hay ciertas actividades ya planificadas en Puerto Rico durante este año y durante el próximo año. Son actividades culturales que están planificadas en Puerto Rico ya para este año y para el próximo año y durante los próximos meses. Básicamente, de estas actividades culturales, pues para el mes de julio y en el primer fin de semana del mes de julio, viernes, sábado y domingo, se va a estar llevando en Puerto Rico el encuentro de talladores santeros en el pueblo de Aguada. Los talladores santeros o talladores de santos, pues son artistas escultores de figuras religiosas de madera. Y allí pues van a haber diferentes tipos de talladores de estas figuras conocidos como los talladores santeros. Y van a ver, van a estar expuestos a las personas para compartir con las personas y pues tener un rato ameno. También ese mismo primer fin de semana de este próximo mes de julio, que viene ahora, se va a estar llevando a cabo el Festival de la Maca en el pueblo de San Sebastián. Eso es este mismo mes que viene ahora, en julio. Básicamente, la Maca. El Festival de la Maca va a ser en el pueblo de San Sebastián. Y el Festival de la Maca describe lo que es un instrumento para acostarse como si fuera una cama ajustada y creada solo en tela y con soga. Básicamente, pues es un instrumento muy tradicional y muy especial en Puerto Rico. Y pues el Festival de la Maca pues describe diferentes tipos de lo que es la maca en Puerto Rico. Se va a estar llevando a cabo en julio en San Sebastián. También en el segundo fin de semana de este próximo mes de julio se va a estar llevando a cabo el encuentro de cuatristas y trovadores en el pueblo de Morovis. Esto es un encuentro musical. Básicamente los cuatristas pues son músicos que interpretan el uso de la guitarra de 8 cuerdas oriunda de Puerto Rico que se conoce como el cuatro. Y los trovadores, pues básicamente los cuatristas pues son músicos, pero los trovadores también son músicos que siguen lo que es género musical latino de la trova, básicamente. Y este festival de cuatristas y trovadores promete estar bien interesante y será el segundo fin de semana del mes de julio en el pueblo de Morovis, este próximo mes que viene ahora. También para el mes de agosto, pues se van a estar dando diferentes festivales y durante el resto del año se van a estar dando diferentes festivales. Esto es Puerto Rico Hoy, yo soy Kelvin Cabán y estamos llegando a ustedes en vivo por BBN Global Network y por TuneIn Radio. Vamos a hacer un receso, pero ¿sabe usted que como parte del calendario de actividades culturales de Puerto Rico se celebra en Puerto Rico Comic Con enfocado en cultura popular y entretenimiento, historietas y videojuegos? Hablamos más del Puerto Rico Comic Con. Regresamos en breve.
Unleash the obstacles that bind you with certified professional coach Joanne Charette, a master practitioner in energy leadership. Joanne can help you break through personal and professional barriers and guide you to a higher level of empowerment and fulfillment. Passionate and dedicated, Joanne engages with her clients on a mutual journey. Her dynamic energy will motivate you to move forward as you partner on a venture to greater results. Isn't it time to make a breakthrough and commit to live the life you deserve? Invest in yourself and let Joanne Charette be the catalyst to the realization of your dreams by making them a reality. Based in Quebec, Canada, Joanne is also a space coach, using social media and Skype to work with anyone, anywhere around the world. Contact Joanne Charette today at 819-360-3266 or email her at actionrealization@live.ca. 819-360-3266. Now is your time. Mike Zorich, a three-time California state champion in Greco-Roman wrestling at 114 pounds. Mike, blind since birth, was born in Hartford, Connecticut. He was a six-time national placer, including 2 seconds, 2/3, and 2/4. He also won the Veterans Folkstyle Wrestling twice at 152 pounds. In all these tournaments, he was the only blind competitor. Nancy Zorich, a creative spirit whose talents have taken her to the stage and into galleries and exhibitions in several states. Her father, a commercial artist who shared his instruments with his daughter and helped her fine-tune her natural abilities, influenced her decision to follow in his footsteps. Ms. Zorich has enjoyed a fruitful career doing what she loves. Listen Saturday mornings at 12 Eastern for the Nancy and Mike Show for heartwarming stories and interesting talk on the BBM Global Network. Ya regresamos. Está escuchando Puerto Rico Hoy. Yo soy su anfitrión, Kelvin Cabán, y estamos llegando por BBM Global Network y por TuneIn Radio. Antes del receso, estábamos hablando acerca de que como parte del calendario de actividades culturales de Puerto Rico, se celebra lo que es el Puerto Rico Comic Con, enfocado en lo que es la cultura popular y el entretenimiento. Es toda una actividad cultural basada en la cultura popular de Puerto Rico. Se celebra todos los años. Este año se celebró el pasado mes de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y contó con figuras del entretenimiento y personas del cine de Hollywood. También pues contó con figuras distinguidas de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de los videojuegos y de las historietas, y pues con diferentes actividades relacionadas a lo que es la cultura popular y el entretenimiento. Esta actividad se da desde hace muchos años y este año se celebró el pasado mes de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Básicamente pues se da todos los años el Puerto Rico Comic Con. También básicamente cuando hablamos de la cultura de un lugar, algo que describe la cultura, estamos hablando de la cultura, también pues en general pues son los días feriados. Algo que describe la cultura en general de Puerto Rico son los días feriados. Los días feriados representan parte de lo que es la cultura y de la forma de vida de las personas. En el caso de Puerto Rico, los días feriados, en los días feriados las personas están obligadas a no trabajar, ya que son días denominados por el gobierno para la celebración y el descanso. Básicamente existen lo que son los días feriados federales, que como días feriados pues aplican a otros estados, a estados y territorios de los Estados Unidos, y ya que por las leyes federales del gobierno pues aplican a estados y territorios de los Estados Unidos, los días feriados federales, y también están los días feriados locales que solamente aplican a Puerto Rico y solamente se celebran en Puerto Rico los días feriados locales. Entre los días feriados locales, pues se celebra en Puerto Rico un día bien tradicional y muy cultural, que es el día 6 de enero, y ese día pues todos los años se celebra lo que se le conoce como el Día de los Tres Santos Reyes Magos,
son dos los personajes que simbólicamente le dan regalos a los niños en Puerto Rico. Estos son Santa Claus en el día festivo de Navidad, el 25 de diciembre, y los Tres Reyes Magos en el día festivo puertorriqueño de los Tres Santos Reyes Magos, todos los 6 de enero. Es una actividad muy tradicional y muy cultural que se celebra en Puerto Rico. Básicamente, pues, en cuanto a días festivos federales, estamos mencionando los días feriados porque describen el comportamiento y describen el sentir del puertorriqueño. Básicamente, entre los días feriados federales se encuentra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Básicamente, la situación económica de Puerto Rico en nuestros días no es la mejor. Puerto Rico se encuentra pasando por lo que es una recesión económica desde hace ya casi 15 años y muchos carecen de un ingreso económico justo para mantener a sus familias. Sin embargo, en ese Día de Acción de Gracias, pues muchos tratan de al menos tener lo que es una cena de Acción de Gracias, agradeciendo a Dios por la bendición de tener los alimentos y en su hogar y en su mesa, y mayormente pues tratan en ese día de tener lo que es la cena tradicional del pavo para su familia. Básicamente son muchos los días festivos que se celebran en Puerto Rico, que son oficiales de Puerto Rico, y estos días describen un perfil del puertorriqueño y de su cultura. Ha llegado el momento de despedirnos. Básicamente hemos revisado muchos datos importantes acerca de Puerto Rico y de su cultura. Vamos a estar próximamente en otro programa más. Mientras tanto, se despide este servidor, su anfitrión Kelvin Cabán. Será hasta una próxima ocasión. Manténgase en sintonía y hasta luego. Esto ha sido Puerto Rico Hoy, con su anfitrión Kelvin Cabán. Sintonice cada semana mientras Kelvin discute los tópicos más importantes acerca del Puerto Rico de hoy en día, aquí en Puerto Rico Hoy, con Kelvin Cabán. You've been listening to the BBM Global Network. The ideas, views, and opinions of this broadcast are those of the participants of the program and are not necessarily the ideas, views, and opinions of the BBM Global Network Company.